acá seguimos con el plan de intervención. Estamos desde el martes rellenando y nivelando lo que son los paños de la plaza, que eran los más críticos, digamos, en cuanto a acumulación de agua. Se está trayendo tierra del perfilado que se está haciendo de Secretaría de Servicios Públicos en lo que es Boulevard Irigoyen. Luego se continuará en ese perfilado en los de Boulevard Perón, así que vamos a seguir trayendo toda esa tierra aquí. Luego de estos paños, digamos, que nosotros vemos que se están rellenando ahora, vamos a continuar con el sector Juegos y con el sector del Monumento a Lanceros. Así que bueno, se le pide a la gente que tenga paciencia. El fin de semana seguramente vamos a continuar con los trabajos de reacomodamiento de lo que son las montañas, digamos, que estamos haciendo ahora. Que disfrute, digamos, lo que es sector Juegos, sector Lanceros, y que con paciencia vamos a ir habilitando los dos sectores que estamos trabajando hoy. Una vez finalizado esto, Matías, ¿seguirá el parquizado? Sí, finalizado la liberación, digamos, y relleno, que esa fue la primera actividad para luego continuarla con la reforestación, ¿sí? Plantación de especies nuevas, digamos. Vamos a extraer las que están viejas y decaídas y se va a poner en el mismo lugar la misma especie. Así como se intervino en el monumento, ¿sí?, seguirá la intervención hacia afuera. Luego tenemos de la reforestación aquí adentro de los paños, seguiremos con reforestación afuera en los pasterrieres.